sap com anam. Sóc Rafael i avui farem un chutney de llimona i carabassa. Veniu i veureu com ho fem. Adriana, el limón. Que faltava. Muchas gracias. Bueno, soy Rafael Soler, de la meva parella, Adriana, de Tessan, y avui vos cuinarem un chutney de llimona y carabassa y un biscuit de pastanaga per menjar junts, perquè vegeu que el chutney també, a part de menjar en salat, se pot menjar en coses dolces. D'acord? Mentre ell acaba de tear, jo començaré a preparar el chutney. Tenim ja el foc encès, posam vinagre, sucre. Llimona, la podem posar amb pell o sense pell. A nosaltres ens agrada amb pell perquè li dona un sabor molt fresquet i la pell té molta vitamina. I això també. Carabassa, tallada en daus. Ara, mentre això s'està bullint, l'Adriana farà el biscuit de pastanaga i, bueno, després ja ho tastarem tots junts. Està a Massolla, com podeu comprovar, i nosaltres tenim una petita empresa que fem chutney, que diuen els anglesos, que aquesta paraula prové d'una paraula hindú, que precisament se diu chutney, i no sé si sabeu, el ketchup famós és un chutney. Per què? Perquè du vinagre i du sucre i se fa amb verdures, o amb fruita o mesclat. Nosaltres hem optat per un chutney més tipus mediterrani, utilitzant producte de soia, que és producte de soia estrella són els cítrics, evidentment, i quasi tots els chutneys que fem duen cítrics, taronges i llimones, i verdura mesclat. En feim ara de nous, també, sense fruita, només amb verdura. I també feim confitures. Confitures, enguany hem posat en marxa confitures sense sucre afegit, només sense sucre de la fruita. Estoy preparando la zanahoria para hacer un bizcocho de zanahoria, que luego lo voy a montar como con un chutney de limón y calabaza, y le vamos a dar un poco de frescor con un poco de coco y de nata, ¿vale? Esa es la zanahoria, que ya la he hervido, la he picado, y ahora voy a empezar a hacer el bizcocho. Vale, aquí tenemos harina, tenemos azúcar, aceite. Primero ponemos el aceite con el azúcar y un pelín de sal, claro. Yo soy de Rumanía, más bien de Transilvania. No estamos muy, muy lejos de la frontera con Ucrania, por decir. Es una tragedia, vamos, es que la gente está asustada. Yo me despierto por la mañana con el corazón encogido, si os digo la verdad. Ahora vamos a poner un huevo detrás de otro, ¿vale? Y bueno, vamos pasando día a día, vivimos día a día con la esperanza que lo van a parar al señor Putin. Pongo un huevo detrás de otro porque así se va el aceite, se hace como un tipo de mayonesa, ¿vale? Esto que le va a dar al bizcocho va a hacer un bizcocho húmedo. Muy agradable para el paladar. Vale, ahora ya tenemos los huevos. Oye, Rafael, ¿cómo va el tema del chutney? Que me parece bien, que está ya está. Tope. Ahora hay que bajar el fuego un poco y echar las especias y la uva pasa. Vale. Les espècies que hem posat és un pot de canyella en branca, anís en gra,
i farigola, un poquet de farigola. I ara? Molt bé, ara que ja hem posat les espècies i les panses, ara ho deixarem a foc molt lent, xuf-xuf, més o manco una horeta, fins que les gotes estiguin, se noti que està confitat, i això. No? Vale, ya que esto ya lo tienes a punto y se tiene que ya necesita un poco más de tiempo, pues ayúdame un poco con el bizcocho. Muy bien. Por favor. Amanda. Vale, pásame por favor la, si puede ser la zanahoria. Sí, no, todo de golpe. Vale. Vale, voy a triturar un poco. La zanahoria. Per internet, com se sol conèixer ara la gent. Eh? Redes sociales. Sí, es que sí. Ahora es esto. Si no, ¿dónde te vas a encontrar con una persona? Así que hay mucho trabajo para elegir. Aquí tengo un poco de vainilla, ¿vale? En Sawyer, bueno, en Sawyer tengo ya 3 años, en Mallorca 8, y llegué en España hace 20 años. Así que viví en Zaragoza 12 años, soy un poco de rumañica. Aquí tengo un poco de canela con un poco de levadura. Voy a parar un poco. Y lo que voy a hacer ahora, voy a poner la harina. Harina normal y corriente. Rafael, me tienes que traer la bandeja de arriba, de abajo de la cocina. La bandeja que tiene un papel de cocina. Esta receta, la receta original de este bizcocho prácticamente viene de los Estados Unidos. Ya sabemos todos que ellos son muy golosos. Así que, como veis, azúcar, aceite, bueno, todo un pecado, pero al final todo lo que es pecado es bueno, ¿no? por norma general, ese bizcocho se rellena con una crema de queso, ¿vale? Pero hoy yo lo voy a rellenar con el chutney de calabaza y limón. Ya veréis que es todo un bocato cardenal, como diría la madre de Rafael. Ahora voy a parar. Eso es. Guardamos aquí para no manchar todo. Vale, lo vamos a poner aquí. Es muy fácil. Bueno, ahora lo hago como un rulo, lo voy a montar como un rulo, pero se hace una tarta en un molde de tarta y bueno, riquísimo. ¿Se puede probar ya o no? Aún no, no. Siempre me pregunta si se puede probar. Es que mi chico es muy goloso. Todo dulce le va bien. Y todo lo que es el tema de galletas. Que, por cierto, mientras se está haciendo el bizcocho, voy a traer un poco de galleta que he hecho anoche. Unas galletas de aceite. Ah, sí. Así tiene que dar bien extendido. Bueno, esto durará como en el horno como 15 minutos, ¿vale? 15-20 minutos. Vale, ya está. Así que ahora voy a poner al horno. Això ara li queda mitja horeta, 35 minuts per aquí. De moment ho deixam a foc molt lent perquè no se cremi i vaig a veure com va el biscuit. Molt bé, ja tenim el chutney fet. Per saber quan està fet, si mireu les gotes que acaben del líquid, veus que acaben com a cera.
Això és senyal de que ja està confitat. També, per estar més segur, se pot agafar un poc de líquid, ficar dins el congelador i esperar que se refredi. Quan està fred, si el separau i no se torna a juntar, és que ja està confitat, també. Ara, el que hem de fer és triturar-lo, pensar-ho a llevar la canyella abans de triturar-lo, i una vegada que ja està triturat, el ficarem a dins pots de vidre. Aquí en tenim un, que el vàrem fer ja fa estona, perquè el xutney, el seu, i les confitures també, però sobretot el xutney, el seu és que reposi al manco 2-3 setmanes dins el pot, perquè els sabors se sentin, el gust de vinagre se'n vagi, i bueno, si ho feis ho veureu, que des cap de 3 setmanes el sabor ha canviat bastant. I bé, ara en Adriana a dues pastís, i emplearà el xutney aquest que hem fet, el de llimona, carabassa i panses, per omplir el pastís. Mira que bizcocho, un poco morenito, pero a mí me gustan los morenos. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a rellenar con el mismo chutney. Le voy a dar un poco de alegría y luego un poco más de alegría. No pongo mucho, porque el bizcocho en sí ya tiene azúcar. Pero bueno, hoy vamos a pecar por todo alto. Vale. Ya hemos puesto la salsa. Le voy a dar un poquito de coco. Sí, mira en la mesa. Aquí tengo unas galletas de aceite que la hice ayer por la noche. Así que el chutney, como se puede ver, se puede comer tanto con salado como con dulce. Los salados con queso, con paté, y aquí los chutneys. Ahora voy a hacer un rulo. Como la coca es húmeda, igual se puede romper un poco. Yo hago este siempre. Luego lo dejo a reposar, pero ahora mismo lo voy a acabar del todo, ¿vale? Lo hago así, para que se haga bien el rulo. Lo voy a pasar en la tabla. Uy. Rafael, si me puedes ayudar, quítame esto de aquí. Y ahora, para que sea del todo un bocado cardenal, vamos a darle un poco de nata. Eso. Ya que estamos en la valle de los naranjos y los limones, ¿por qué no un poco de limón? Para acabarlo del todo. ¿Chicos? Vale, perfecto. Vale, vamos a emplatar uno. Ya que el bizcocho lleva canela, le vamos a dar al plato un poco de canela. ¡Uy! Que se me va con el viento. Eso, por un lado, y aquí otro más. Eso. Y listo. Ya se puede disfrutar del rulo de bizcocho de zanahoria
con chutney de calabaza y limón y un poco de nata. Vamos, profe.